Los bloqueos carreteros realizados por pobladores de Teopisca ante los múltiples conflictos políticos en el municipio han afectado también a todos los gremios, principalmente al del transporte. No estuvimos en nuestra casa, entonces estábamos durmiendo en los vehículos, mal comidos y la realidad pues no nos afectó bastante, no rendíamos pues lo que es lo económico del vehículo, siempre estuvo baja lo del transporte, lo del pasaje. Dichas manifestaciones perjudicaron la economía de miles de familias. Sin embargo, desde este jueves 22 de septiembre, parece que todo volverá a la normalidad. Pues desde el fallecimiento del presidente que teníamos electo, pues ahí empezó la afectación de que hubo otras personas que querían formar un consejo y pues no respetaron el cabildo como debe ser, ¿verdad? Que en este momento nos están informando de que ya quedó la presidenta electa. Estaba esperando que ganara la presidencia municipal de Joseba, pero ya ganó y ahorita ya vamos de regreso de la casa. Teopisca y eso que estamos... ¿Se va a levantar el bloqueo? Sí, ya, de hecho sí, creo. Teopisquenses se mostraron contentos por los resultados a favor de la ex síndico José María Sánchez Pérez, quien fungirá como presidenta municipal sustituta. Agradecerle a la autoridad si ya dio su fallo y ya va a resolver esta situación, para que todos mis compañeros regresemos a nuestras familias, a nuestras casas, porque uno estamos de un lado y otro estamos de otro lado, y realmente pues nos ha afectado, ¿verdad? Hay hasta un poco de desunión familiar, ya que nuestros hijos, nuestras esposas pues, están solas y nosotros de este otro lado, o sea que vaya al gobierno, que nos tome un poquito más de atención y podamos ya vivir una vida tranquila y en paz. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.